punk, punk, pero punk, ultra punk. A Luis y a Taufi, y ellos me convocan para una banda que tenían. Cuando entramos le pusimos Pax, yo le puse Pax. Pero por la paz de los cementerios, es una paz más oscura, la de los muertos era. Año 80. Y empezamos a tocar como Pax. Hacíamos ese género por primera vez en Córdoba. ¿Sí? Era muy difícil andar en esos momentos, pero muy difícil, te lo digo. Yo que anduve y me metieron y me pegaron un par de palos y no era fácil, no era fácil. Y los chicos eran contestatarios. Bueno, punk, yo creo que punk es un mote que se le dio después, incluso por la gente que lo seguía, que eran muy, muy fieles, y por el show en sí. Yo los veía como una banda de rock and roll, tirando a pesado, pero el show era netamente punk. Por el, como te decía, el mini pogo que hacía la gente, era una gente muy fiel que, toca Pax, y allá iba. Cuestión contestataria, pero verdaderamente personal nuestra, o sea, estábamos en contra de la represión de los milicos y de la represión... En los 80, al principio de los 80, lo más fácil y el enemigo era también un Estado que desaparecía gente, que podía desaparecer a un amigo, a un familiar, por pensar distinto solamente. Y había una especie de bronca así en el ambiente, sobre todo los chicos. Y como sabemos, tocábamos muy mal, pero muy fuerte. Todos estábamos enojados con nuestros padres, estábamos enojados con los milicos, estábamos enojados con el sistema y estábamos enojados con todo. Entonces las letras nuestras eran de enojo y... Con insulto incluido. Con insultos, con rock fuerte tocado al palo por gente joven, nosotros éramos jóvenes. Yo creo que se nos toma como punk por eso. Porque musicalmente viste que el punk tiene una rítmica y una melodía y armonía muy, muy clásica, es que van al palo haciendo los tres tonos, pero al palo, los tres tonos de un rock and roll, pero fuerte. Nosotros no necesariamente hacíamos eso, pero desde las letras y la actitud sí era absolutamente punk. Me parece que el punk tiene que ver con la honestidad de las letras, de las canciones, y me parece que te generan... Te hacen saber un estado del mundo. Ver este tipo de reacciones en el punk, mientras que la música que se hacía en Argentina era otra. En ese momento estaba el jazz rock, otras cosas. Pero ver eso era bien o mal, como fuera, como pudieran. Ellos lo hacían como podían. Querían diferenciarse de lo que era la música mucho más hippie. Creo que esa era la búsqueda de los punks. Y que encima, si a eso le agregas la inconsciencia de la puteada y de las letras bestiales, y de nosotros, no había otro. Pero el nuestro era rock mal tocado y rápido y con letras que se nos ocurrían por enojo. Pero lo tocábamos con ganas, con fuerza y con actitud. Capaz que ahí viene la cosa de la actitud, de decir una actitud punk, una actitud provocadora. Y no había más lugares tampoco para tocar, eran 10 o 12 lugares del circuito donde vos podías girar y tocar. Y nosotros estábamos en una edad donde hay una inconsciencia típica de la juventud. No sé, había mucha gente, no te vas a creer que eran cientos de miles, no, era tocar y que fueran 200 tipos verdes, 250. Gente nos iba a ver, porque la pasaba bien, se divertía, y éramos una de las pocas bandas que llegábamos gente a los lugares. Eso era un grito rebelde que ellos tenían. Y nosotros nos identificábamos con todas esas cosas.
Y estos vinieron a hacer todo un despelote, digamos, con música, ¿no? Terminaba con él un recital, te comento así simple. En Generalpa Junior, salía del salón de Generalpa Junior, la puerta grande donde tocó la reina, de esa puerta había siempre parado un camión y te elegían quién llevar a quién no. Yo pasaba así digo, y salía así, no me toco. Era fuerte todo eso. Después cuando analicé los contextos, lo fuerte que era todo eso, dije, esto pasaba acá, no pasó en otro lado. Y odiábamos la situación del país, sabíamos que los milicos eran duros, yo por lo menos, solo por mí. Pero no sabíamos que habían sido tan duros. Estamos en plena dictadura, ya al final, ¿viste? Pero era jodido. Vos venías a Córdoba, que yo venía siempre a recital, y si no terminabas preso, pegaban el palo. Por tener pelo largo, nada más. Había como un grito contenido que salía de adentro del flaco que te das cuenta que habíamos vivido un momento no muy bueno. Antes, sales a la calle, te zampaban ahí adentro por vestirte diferente, ¿viste? Pero naturalizado totalmente, llevábamos años de dictadura, habíamos crecido en dictadura nosotros. Yo te quiero dejar claro algo, lo que hacíamos nosotros en la época de Pax no tenía nada de valiente, tenía inconsciencia pura. En el año 81, por ejemplo, con Luis Mostaza componemos esa basura de canción que ahora la gente dice que es hormigas putas, que era un insulto a los militares. Ahora tenés que ser pelotudo para en el año 81 insultar a los militares. Entonces hablaba como de que te metían preso por cualquier cosa. Que era verdad, ¿eh? Nosotros terminamos presos constantemente, más que todo por cómo nos vestíamos. Teniendo documentos, inclusive a veces, no importaba. Te cargaban y te llevaban. Fue como censurada, llamémosle, no oficialmente, pero te pedían que no digas eso. Entonces, bueno, con tantas veces que nos pedían, dije, empezamos a ponerle hormigas verdes. Hoy tiene una canción para putearnos a los médicos. Y salió y dijimos eso, y como nadie entendía nada, estaba todo como codificado, pasó. Y empieza el flaco Mostaza, hormigas puta, y había canas, ¿viste? Y bueno, por supuesto, terminó la actuación, y a los cuatro muchachitos, como corresponde, se lo llevaron detenido. Empezaba... o algo así. ¿Se escucha algo acá? Muertes, entrega del país. Y estos tipos te cantaban ahí la una. Hormigas putas, te decían un montón de cosas más. Hormigas putas que pretenden encerrarme. No mis esperanzas, ni a mí ni a mis amigos, va a ser el estribillo. Y estos pedazos de chifrados que cantan y putean tanto cuando. Pero son los loquitos que putean, no pasa nada. Capaz que hemos zafado por eso también. Todos los grupos venían, tocaban lo suyo, muy prolijito, qué sé yo. Cuando salió Pax, todos hacía el escenario, hace poco, hacía el bardo. Y en el estribillo, cuando Flaco canta y grita hormigas putas, le corta el sonido. Y animaba a Guisardi, el lagarto Guisardi, en esa época. Fue el que paró y dijo, no, ponele el sonido, que se expresen los chicos, que no te, como diciendo, ya está, ya pasó, no estamos en dictadura, déjalo que los chicos se expresen. Y bueno, ¿para qué? De nuevo, y más polenta, más la gente loca y el estribillo a full. Cuando se van los militares, la Argentina hace un quiebre muy grande con eso, en lo cultural también. En lo cultural, pero en todo, ¿eh? Donde parecía que todo valía y estaba bueno también que valiera un poco, porque no había valido nada.
nada había valido. Entonces el contexto era de libertad. Ya se respiraba otro aire, era otro mundo, era otra vida. Era haber salido del infierno, porque fue infernal realmente. Porque había mil razones para ser punk. Y ellos eran parte de ese cambio, porque te viene alimentado también con la parte cultural. Vos en cambio no lo haces si no lo haces de parte cultural también. Tiene que acompañar el arte. Y la vuelta a la democracia estuvo genial. Aunque creo que un gran porcentaje de argentinos nunca volvió a la democracia. Que nos estamos dando cuenta ahora. Yo creo que estos 40 años de democracia y 40 años de la ciudad de Córdoba, del punk, nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas que pasaron y que no deberían volver a ocurrir. Que esa gente sigue existiendo. O sea, yo cuando... Te queda como una cosa cuando vas a un acto político o estás en algún lado, decís, puta, ¿dónde me están filmando? Acá puede volver eso. Y si unamos fuerza, no es una boludez de unir fuerza y llegar a un lugar seguro. No es cierto. Vos solo a lo mejor no llegas, yo solo no voy a llegar. A lo mejor si vamos los cuatro y capaz que podemos llegar.